Eres libre. Nombre de Jesús, eres libre. Todo se acabó. Eres libre, hija de Dios, a vivir la vida abundante que Jesús nos vino a dar. Las cosas ya pasaron, y aquí tu soncha nueva. El tiempo de sufrimiento se acabó, ahora es tiempo de gozo en el Señor, de bendición en Jesucristo. Entrégate más a Jesucristo, únete acá al grupo, acá hay liberaciones acá, ponte una líder acá en el Señor. Jesús te acaba de liberar ahora, Él me usó a mí. Ahora tú, tu turno, aprende liberación para que muchos a través de ti sean liberados. Ese es ser agradecido con el Señor. Todo se acabó, tus problemas se acabaron, tus problemas se acabaron. Jesús te acaba de liberar ahora. De Jesús eres libre y sana. La hermana que apoya a la hermana y el hermano que está acá escondido también. Apoya. Estamos aquí en McMinnville, Portland, Oregon. Oregon. Vivir la libertad. Y gracias a Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Estoy agradecida con usted, Señor. Gracias por lo que he hecho en mi vida, mi Dios. Amén. Lo amo con todo mi corazón, Señor. Perdóneme por todo, Señor. Solo el Señor. Solo el Señor, el poder del Señor. La importancia de tu ministro de liberación en todas las iglesias. ¿Usted alguna vez se imaginó que tenía un poco de demonio en usted? Hace mucha gente, la mayoría, no cree o no sabe qué demonios hay. Yo lo que notaba y no me gustaba de mí era que me enojaba muy fácilmente. Uh-huh. Y traté varias veces, oraron por mí, y yo decía, ahora sí, ya no me voy a alterar, voy a hacer mejor, pero no podía. Uh-huh. Y le doy gracias al Señor que me ha liberado en esta hora. Sí. Así, hermana. Así es que expulsaron el nombre de Jesucristo, liberación que es la ley. No siempre oración. Pulsar no lo deja suelto. Dígale un mensaje a la gente que tú en tu video acá. Dígale su mensaje sobre a la gente. ¿Cómo usted cómo se siente ahora? Sí, me siento diferente. Me siento más liviana. Es una experiencia hermosa que yo he pasado ahorita. Y yo invito a los que estén mirando este video, que no duden en buscar ayuda en la liberación, porque Dios hace cosas grandes en nuestras vidas. Amén. Bien. Bueno, encontramos a
abril 16. 16 de 2016. Sí. Estamos acá en campaña acá de liberación, aquí en la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? Bimbio, o Centro Cristiano Pentecostés. Centro Cristiano Pentecostés, ¿qué más? Menonita. Menonitas, son de la iglesia Menonita, que son conocidos como Menonitas. Hermana, acá se libera. Hermana, tú no has permiso a colocar esta información en YouTube, en video, que la gente vea esto. No has permiso a colocar esta información en YouTube, en una página de internet. Esto. No has permiso a colocarlo, que la gente vea la verdad y puede buscar ayuda. Sí, está bien. Necesario. Mucha gente atada, mucha gente atada. Y lo digo cierto, usted va a ser guerrera en Cristo Jesús, usted guerrera, antes puede unirse al grupo acá que están grabando acá en la iglesia para que hagan liberación todos ustedes. Ahora el turno son ustedes, ayudar a las personas, a alguien que a ser libre. Ahí están las conferencias, dan un libro, todo va a pelear, todo está ahí. Nomás es. Hay que dejar a la persona a un lado, hacer el amor de Cristo, hacemos esto. Falta mucha gente, falta mucha gente. Bueno, gracias, me escribió, hermano. Gracias a usted también, hermano. Eso es que me usó, ¿ok? Porque la cuestión dice, mi gloria no la comparto con nadie, esto me tengo con el Señor, ¿ok? Sí, Entonces, pues, primeramente gracias al Señor que Él ha puesto estos ministerios eso, así es. A través de los hermanos. Sí, hermano, sí, hermano. Sí. Pero toda la gloria y la honra se la doy al siempre, Señor porque Él lo hizo. Así es. Como que no es nada. Hermana, bienvenida a la libertad, hermana. La felicito, hermana. Te fue libre, tú antes libre, hermana. Para creer en Jesucristo, hermana. ¿Qué? Aparte de su esposo. Cuando su esposo ve este video, se va a decir, wow, tú qué. Bueno, Dios lo bendiga, hermana. Amén. Bendiciones ahí, todo ahí. Gloria a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Gracias, Aleluya. Jesucristo. Aleluya. Él es digno, hermana. Amén. Amén.